Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Me tiene que ser Ronaldo. ¿Hay otro? Es que, la verdad, yo creo que no hace falta decir mucho de él. Pase lo que pase, él va a ser decisivo, seguro. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete, o lo que le dejen. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Avanza con llega la ocasión. Habría sido un gol espectacular. Qué gran calidad técnica. Es un jugador que puede marcar la diferencia por sí mismo. Roberto Carlos. Pican. Pueden tener una buena ocasión. Avanza con decisión. Decide mandarla hacia adelante. Neymar. Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. ¡Ahora! ¡Oportunidad de gol! ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! Si no es por la red, el balón habría salido fuera del estadio. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! ¡Perfecto! Y se rompió el ¡Messi! ¡Ha puesto a prueba al portero! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Arriba y cabezazo! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Se dio por muy poquito, ¿eh? Muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Neymar. Mbappé. Balón para arriba. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Vuelven a recuperarla. Tiene un disparo claro. Va a marcar, no puede fallar. Messi. ¡Balón templado! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Y con esa última acción llegamos al descanso. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Definitivamente no estaban muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, ¿eh? En especial arriba. No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios. La segunda parte comienza en este momento. Bueno, el entrenador ya ha explicado la estrategia a seguir y ahora los jugadores tienen que llevarla a cabo. Esa es la clave. Al fin y al cabo, ellos tienen la última palabra. A ver qué se saca. ¡Prueba el disparo! Pica. Balón en largo.
¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Golpea hacia atrás en busca del portero. Cafú. La juega atrás. Ese marcaje le obligó a retrasar. Una lección de juego combinativo. ¡Qué bien se sacó el disparo! La ha dirigido de maravilla. Cambia el juego a la izquierda. Ha interceptado el pase. Pavard. La manda arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo. ¡Espero que bien le pega! Colocarla mejor. Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión en un disparo impecable. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Sabíamos una cosa, iba a ser un partido... ¡Tenemos expulsión de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Pero qué golazo, ¿eh? Qué pedazo de gol impresionante. ¡Vaya golazo! Y con eso, se culmina la remontada. Un gran espectáculo para el espectador. Las voleas son siempre muy difíciles de ejecutar, ¿eh? Pero ha demostrado tener una cosa importante, que es habilidad. Esto es justo lo que estábamos esperando. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Y desbarata su ataque. Pase en profundidad a Owen. Juega el balón atrás. Vaya, no había nadie que enviara esa pelota. Estupendo balón. No tanto su finalización. Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. La juegan en corto. ¡Le pega duro! ¡Oh, ha fallado! Demuestran que han sabido reponerse tras encajar el gol. Tienen que seguir en esa línea. Pavard. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Hay claro contacto y, por tanto, falta. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Pero qué bien la defensa. El árbitro pita el final del partido y la multitud lo celebra. ¡Qué exhibición de virtudes, paciencia y tenacidad! Nunca se rindieron y al final logran la recompensa.
Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde. Recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico Griezmann. ¡Gol! Ya tenemos el primer gol y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Qué fácil! ¡Demasiado fácil! La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, alguien lo tenía que haber vigilado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. ¡No se puede empezar mejor! Jiménez, balón para arriba. Juegan por la banda. Busca destino. Ronaldinho. Xavi. ¡La juega en largo! Balón en largo. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. El portero la manda lejos. Pase en profundidad a Messi. Pase en profundidad para Griezmann. ¡Ronaldinho! ¡Paradón espectacular! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Y llega tiempo para despejar. ¡Busca el disparo! ¡Gol! ¡El tanto subirá al marcador! Pero qué golazo, ¿eh? Qué pedazo de gol, impresionante. ¡Vaya golazo! Sí, siguen así. La goleada puede ser escandalosa. Deben remontar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. La devuelve hacia la medular. Juega hacia la banda. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! Una defensa de lo más cerril, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. Saúl se hace con ella. Savic quiere jugarla rápido hacia adelante. Decide mandarla hacia adelante. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Pase en profundidad para Griezmann. Tiene que volver atrás. ¡Qué calidad! ¡Messi! ¡Oportunidad de remate! ¡Menuda! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. ¡Salta para rematar! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho.
Luis Suárez. ¡Luis Suárez! El portero lo ha pasado mal. Ha visto que la cosa podía empeorar, pero el silbato del árbitro indica el final de la primera parte. ¿Algo que reseñar de la primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. Empieza la segunda parte. Jiménez. Ese balón en largo tiene dueño. Ha avanzado bien por la derecha, pero necesita apoyarse en un compañero. Va a probar suerte. Se les había cortado la respiración. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en una... ¡Luis Suárez! La defensa puede respirar tranquila. Coque. Jiménez. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. Ronaldinho vuelca hacia la derecha. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. La recibe Ronaldinho, que nos ha dejado una asistencia de gol. La pone. ¡Allá salta a cabecear! Se va fuera y se acaba el peligro. El partido se va a reanudar tras el cambio. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Decide jugar por la izquierda. Hay claro contacto y por tanto falta. Podría haber dejado el cruce visto para sentencia ya, ¿eh? Sería imposible remontar una desventaja de 3 goles. Optan por retrasar esa pelota. Xavi. Jiménez. Avanza con el balón. A ver qué le da por hacer con él. ¡Ha regalado la falta! El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Jiménez. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Savic. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. Actuación realmente fantástica.
Bienvenidos a este día tan agradable. Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta, se celebra como si no hubiera un mañana, y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. ¡Salta con potencia! ¡Se ha ido por poco! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Umtiti, Iniesta. Desde ahí pueden llegar arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Juega hacia la banda. Maximovic. Se hace con ella. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable él solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Pase largo hacia adelante. Y desbarata su ataque. Puede tener ocasión si llega al centro. Y devuelve el balón al centro. Balón para arriba. La manda lejos y no se complica. ¡Y la cuelga! Se interpone y consigue alejar el peligro. La manda arriba. Llega y se la lleva de calle. Xavi. Messi. La controla Griezmann. Envila hacia la portería. La defensa debe replegarse. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Ya estoy viendo el pelo. ¡Qué bien le pega! Se va a la derecha por centímetros. La intención era perfecta, buenísima. Se merecía algo más. Xavi decide mandarla hacia adelante. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacarán petróleo de ahí? Aparece para alejar el peligro. ¡Ronaldinho! ¡Cómo va por el gol! Llegamos al final del primer periodo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. ¿Algo que quieras comentar acerca de la primera mitad? Pues la verdad, aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar. Cuando haces circular bien la pelota y llegan las ocasiones, antes o después se concretan. O no, claro. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Ya estamos en la segunda mitad. Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? La recibe. ¡Prueba el disparo! ¡Podría haber entrado! Madre mía, qué clara ocasión, la verdad. El disparo era bueno, yo creo, pero bueno, al final apareció el palo.
El partido se va a reanudar tras el cambio. Ángel sale al campo para revolucionar el partido, sin duda, ¿eh? Es una bendición contar con jugadores incisivos como él. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La manda arriba. Jordi Alba. Maradona. Un trabajo estupendo de ambos equipos, anulándose mutuamente. ¡Se le va buscando el remate! Pero el golpeo no ha sido nada bueno. Hombre, se buscó bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. ¡Esas no se perdonan! Prepara el disparo. El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! Las tablas se rompen por fin en la segunda mitad. ¿Se puede decir ante eso? Y se rompió el candado. 1-0. Van por detrás ya en el resultado, ¿eh? Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas e intentar empatar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Ronaldinho, el Xavi. Intervenciones así no se ven todos los días. El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. Es saque de banda. Qué buen corte, estuvo listo y evitó el peligro. La devuelve hacia la medular. Decide mandarla hacia adelante. Consigue salir. Juega hacia la banda derecha. ¡Qué calidad! ¡Ronaldinho! Un despeje providencial. Está causando estragos por la banda izquierda. Balón para arriba. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Logra despejarla. David Timor. Maximovic. Balón para Ángel. Centro al área. Y aparece para despejarla. Vuelca hacia la derecha. La manda al centro. Ahí lo vemos tomando su posición en el campo. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener... ¡Salta para rematar! Despeja como puede. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra.